Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Nefa y hoy nos encontramos en Arnold Waterfalls. Bueno, lo que tenemos planeado para hoy es fumigar un poquito la parte del jardín porque está muy llena de mala hierba. Lo que pasa es que como en Costa Rica estamos en temporada de invierno, de ahí crece muy rápido la mala hierba. Entonces, hemos estado deshiermando, sin embargo, y no nos ha rendido, por así decirlo, porque como les digo, estamos en temporada de invierno, entonces crece súper rápido. Entonces vamos a fumigar para ver si dejamos de batallar con esa parte, para ver si ya el jardín se ve más bonito y así. Tati ahorita anda buscando la bomba en la parte de la carpa y yo la estoy esperando por acá para comenzar con eso. También vamos a estar editando unos videos para subirlos y así vamos a ver qué más podemos hacer hoy. Hola a todos, mi nombre es Tatiana y hoy me encuentro trabajando en Arnold Waterfalls con Nefani. Solo que Nefani está en el área del jardín y yo estoy en la carpa porque estoy alisando esta bomba porque hay que ir a echar quemante en la área del jardín para eliminar la nascencia que hay entre las matas y poder tener esto limpio para sembrar lo que es el pasto hermoso. Entonces yo estoy alisando todo esto con... Perdón. Con los químicos necesarios, que es quemante y un tipo de aceite que ayuda a que se pegue el químico a las plantas. Entonces, bueno, estos son químicos muy fuertes. Ojalá hay que estar con todo lo que es la boca y la nariz tapadas a la hora de esparcirlo, principalmente. Entonces, tengan mucho cuidado con estas cosas. Bueno, como les comentaba, tenemos que fumigar un poco aquí la parte del jardín porque como pueden observar hay mucha mala hierba. Sin embargo, hay que hacerlo con mucho cuidado porque ya están todas las matitas, ¿verdad? Están todas pegadas y están todas bonitas. Hay varias que tienen ya flor, como por allá. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado de no ir a maltratarlas a ellas. Pero sí, tenemos que fumigar para eliminar todo eso, que es mala hierba. Bueno, ya estoy aquí arriba, ya alistamos la bomba y puse a Nevani a que quitara un poco el monte para poder echar quemante aquí, pero resulta que no, que tenemos los cuchillos abajo, entonces ahí está dándoles como un palo para bajar un poco lo que es la altura y que a la hora de echar el quemante llegue más a lo que es la raíz de bueno, del monte. Bueno, ahí está Tati que está fumigando, como les comenté hace un rato, hay que tener mucho cuidado para no quemar las matitas que ya están sembradas. Por eso es que la bomba anda ese pedacito como de galón para que caiga más puramente en lo que es la mala hierba, o sea, porque obviamente lo que estamos buscando es proteger la mata. Bueno, Tati está por allá, sigue fumigando, solo que ya nos comenzó a llover, entonces tenemos que bajar a la carpa. Está yo bien dicho. Yo estaba editando un video. Como estaba haciendo mucho viento, no sé si Nefa lo mencionó. Ajá, y también comenzó a llover. Entonces nos vinimos a lo que es la carpa, a terminar con la leña que tenemos aquí con las ramitas. Pues ahí está Nefa quitándole los picos que tienen algunas ramas para poder ingresarlos en los orificios de la máquina, porque con esto no vamos a poder, porque se van a trabar. Entonces ahorita vamos a hacer eso nuevamente para hacerlo en mulch y más tarde, quizás si logramos terminar esto, vamos a soplar las escaleras para culminar, yo creo, con lo que es la celebración de los 600 seguidores. Originalmente era 500, pero lo hicimos muy tarde porque no pudimos juntarnos la mayoría de personas para celebrarlo. De hecho, ahorita yo no sé quiénes podrán venir porque, bueno, Londra está enferma. Yo le avisé con poca anticipación y los otros
o no están o están trabajando por acá cerca. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. Y si no, nos tocará celebrarlo a Nefan y a mí solas. Pero bueno, entonces eso es la misión del día. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, ahorita terminamos de recoger las ramitas que estaban ahí. Ahí tenemos un poco. Y por allá está el otro puño para hacerlo en... Ahí está Yeudi. Para hacerlo en el acerrín. Bueno, ahorita estábamos colocando el plástico donde va a estar el moss cuando salga de la máquina. Creo que hay que moverla, entonces ellos están por allá terminando de alistar unas cositas para moverla y colocarla ahí en el plástico. Ahí está Tati, está Yeudi, que tiene que mover un poco la máquina para ya comenzar a encenderla y hacer el moss. Bueno, ya terminamos de almorzar y entonces vamos a guardar el moss. Ahí está Nefa. La verdad es que hoy de aquí puede que salgan unos 3.5, 4 sacos o incluso hasta más de moss. Pues vamos a ver cómo nos va guardando todo esto. Bueno, ya recogimos el moss. Salieron como 4 sacos, si yo no me equivoco. Ahora Tati estaba soplando la máquina porque no se le puede quedar ninguna basurilla ni polvo, hay que quitárselo. Entonces en eso estaba Tati. Bueno, y eso está. Salió este otro. Y el otro está por acá. Ahorita le vamos a enseñar a Nefan a prender el blower para que sople la parte que quedó con mucha hoja por las ramas. Entonces tiene que estriparle aquí como unas 3 veces. ¿Cómo? Sí, así por adentro. ¿Tres? Ahora, este cojo tiene que estar en pull. Ahora sí, hágale. A este. Ajá. Cuando suena como que va a prender, lo pone en el medio. Ahora lo pone en el medio. Y cuando lo prende, lo pone a full. Usted cree que yo prenda en pull. ¿Usted? Yo no. ¿Le ayudo? Sí, obvio. Bueno, ahí está la copla. Ahora sí va a ir Nefan y a soplar. ¿La estripa? Sí, la estripa eso. ¡No! Yo no le dije que tenía que moverle algo. No dijo que sí. Ya yo se la había movido. I'm wrong. Sí. Yo la entendí full. Va otra vez. Ay, yo vi un animal, pero no. Me asustó, se quedó viendo tan feo. Y ya está. Ya por el día de hoy terminamos. Allá está Nefa. Es que ese va a ser la segunda parte del día de hoy. Va a ser el... Bueno, sí, digamos que segunda parte. Pero bueno, ya terminamos todo. De ahí la rama leña que quedó, queda para leña que se va a usar en el trapiche. Pero hay que jalarla, quitarla de acá y llevarla donde tenemos el resto de tucas. Y bueno,
así es como quedó el día de hoy. Quedamos muertos, sinceramente. Sus dos días han sido bien agotadores. Bien pesados. Sí, y dice Nefani que ella cae rendida de una vez. Pero no, ya por lo menos aquí en lo que es la cabina, creo que ya quitamos lo que ocupamos. Ahora solo falta comenzar a arreglar lo que es las terrazas, terminar la escalera y, bueno, darle mantenimiento a todo el resto con yerbiciadas. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Espero que les haya gustado el video de cómo hacíamos mulch y también cómo mantenemos el jardín con lo que es la nacencia. Vamos a ver si funciona, así que todavía no lo hagan por si acaso. Pero esperamos que les haya gustado el video. Chao, denle like, suscríbanse y comenten. Y muchas gracias por vernos. Eso. No olviden suscribirse. Chao. Bye.